Muy buenas Taru Gamers, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, mi nombre es Taru y hoy vamos a hablar de Guild Wars 2 y de la última actualización que ha llevado a cabo en la página web el equipo de Guild Wars 2. Como estáis viendo, se publicó el día 1 de agosto, pero como ya os he comentado en la comunidad de mi canal, he estado unos días ausente y justo cuando se publicó, pues yo me tenía que ir. Podía haberlo hecho, pero digamos que la mujer me hubiera capado. Así de claro. ¿Para qué engañarnos? Así que vamos a leerlo. No lo he podido leer aún. Es triste, pero es cierto. Así que voy a leerlo con vosotros. Vamos a ver qué es lo que nos deparará. Una de las características que nos deparará Guild Wars 2 Secrets of the Obscure, que saldrá este mismo mes, el día 22. Leemos. El 22 de agosto comenzará Guild Wars 2 Secrets of the Obscure y nos llevará a lo más alto para narrarnos una nueva historia envuelta en un misterio antiguo. La semana pasada el equipo de narradores os contó cómo ha sido la transición desde la saga Dragones Ancianos, que comenzó con el lanzamiento de Guild Wars 2 en 2012, a una aventura totalmente nueva. Y en esa aventura os enfrentaréis a un nuevo ejército de enemigos carnosos. La verdad es que no he leído la anterior actualización. Si no, lo hubiera hecho vídeo, pero no sé a qué se refería con carnosos. Vamos a ver si nos lo dicen ahora. Seres de más allá de la niebla. Tenemos esta imagen súper chula, un concept art. Eso es lo que se suele utilizar para este tipo de desarrollos. Pues hacen, digamos que por así decirlo, un boceto de lo que vienen a ser los diseños de enemigos, de edificios, de cualquier cosa. Y luego lo desgranan en diferentes partes para saber cómo moverlas, cómo son en diferentes perspectivas, etcétera, etcétera. Al comienzo de Guild Wars 2 Secrets of the Obscure descubriréis por toda Tiria fisuras, desgarros en la realidad por las que están surgiendo unas extrañas fuerzas demoníacas. Estos enemigos son los Cryptids. Nos vamos a contar toda la historia en este blog, que para eso está el juego ya. Pero hoy os basta saber que los Cryptids son desagradables y carnosos y deberéis encontrar la manera de detener sus incursiones desde la niebla junto a nuevos aliados. Y doy por hecho que esto es un Cryptid. Sí, exacto. Si veis abajo en el enlace pone Cryptids Modular 1920x1080. Así que esto es un Cryptid. La verdad es que el diseño mola bastante. Entre ellos destaca Resguardo Astral. Para saber más sobre esta organización tendréis que jugar la historia. Tras unir vuestras fuerzas tendréis acceso al corazón de lo oscuro y su ruta de dominios asociada, que será esencial para vuestra misión de búsqueda y cierre de estas fisuras. Aunque la historia continuará después de eso, la búsqueda de fisuras pasará a ser una opción permanente para el contenido de mundo abierto bajo demanda. Muy, muy guay. O sea que podemos deducir que habrán recompensas asociadas, ya sean materiales, ya sean de dinerito, supongo que también algo tipo diaria, lo meterán en el ciclo este de diarias. En fin, nada mal. Búsqueda de fisuras. Si vemos aquí un char con una fisura, tiene ahí como un ojo. Doy por hecho que esto también es la fisura. Vamos a ver, Hunting Portal, de Rift Hunting Portal. Exacto, cazando el portal de la fisura. Bueno, no tiene mala pinta, una especie de ojo, tal. Con la ayuda del corazón de lo oscuro, encontraréis las fisuras incipientes en toda Tiria. Al abrirse una fisura, aparecerán invasores Cryptids que deambularán por Tiria de manera oculta. Interesante. Si derrotáis a suficientes de ellos, aparecerá un campeón más formidable para que os enfrentéis a él. Si abatéis al último objetivo de los Cryptids, podréis cerrar la fisura y ganar Esencia de Cryptids, un poderoso material que podéis emplear para fabricar armaduras, armas, armaduras legendarias y cebos para atraer a Cryptids todavía más letales en futuras fisuras.
Eso está guay. O sea que una fisura es una sucesión, por así decirlo, de criptis, de oleadas de criptis, solo que parece ser que están ocultos. Y además de ganar materiales y demás, que es básicamente lo que he dicho antes, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de soltar los materiales directamente, lo que te dan son esencia de criptis. Pero bueno, para el caso es más o menos lo mismo. Pero lo interesante es esto. Y cebos para traer a criptis todavía más letales y recalcan. Bueno, recalco yo. Futuras fisuras. Es de suponer que más adelante, no creo que esté implementado ahora, las siguientes fisuras sean más gordas con peores bichos. En el lanzamiento podréis encontrar fisuras en varias zonas explorables de Guild Wars 2, Secret of the Obscure, Tiria Central, Canta y el Desierto de Cristal. O sea, muy bien. Sería Path of Fire, sería en End of Dragons, el juego base, y es de Secrets of the Obscure. Lo que no sé es si en Tiria Central estará por ahí la zona de Maguma y demás. La verdad es que no tengo mucho dominio del mapa, pero no sé si si habrá en la primera expansión. Pero bueno, la actividad de fisuras en zonas explorables no asociadas con Guild Wars 2 Secrets of the Obscure rotará cada semana. Si usáis el corazón del oscuro en mapas sin fisuras de criptis activas, os enviará a zonas donde sí las hay. Interesante. En una actualización futura podréis progresar a búsquedas todavía más mortales diseñadas para grupos de jugadores más grandes. Más o menos lo que he dicho aquí, futuras fisuras. Los enemigos que salen de una fisura varían según el tamaño del grupo que luchará contra ellos. Es decir, que podréis agruparos con amigos para buscar fisuras, incluirlas en otras actividades de mundo abierto que queráis hacer, e incluso ayudar si encontráis a otros jugadores luchando para cerrar una en el mundo abierto. Y luego, pues bueno, lo típico, ¿no? Es decir, os daremos más detalles, etcétera, etcétera, de aquí hasta el final de... Bueno, final no, hasta que se lance la expansión. Es decir, van a venir unas semanas cargaditas. Cargaditas de información. Estar atentos aquí en el canal, estar atentos también en el blog de Guild Wars 2, en la prensa y demás, porque se vienen semanitas cargadas de info. Así que esto es todo, chicos. Quería dejar constancia de esto. Ya lo hemos leído. Ya sabéis, cuando salga Secrets of the Obscure, van a haber fisuras por todo el mundo de Guild Wars 2. De primera, pues bueno, pues será, digamos, no serán fáciles, pero que serán, digamos que se adaptarán al grupo que tengas tú. Si es de 5, pues se adaptará para un grupo de 5. Si es de una alianza, pues será de tal. Pero lo gordo vendrá más adelante, que es cuando, con todas estas esencias de criptis que vayamos cogiendo, lo tenemos aquí, pues podamos invocar a criptis todavía más letales. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Ya sabéis, suscribiros, dejarme un like, compartir si queréis esta información con vuestros amigos, comentar y sobre todo acordaros de hacer esto. Es decir, si os suscribís al boletín, al newsletter de toda la vida, os dan un saco de 24 casillas gratis por tu cara bonita. Así que chicos, nada más, os espero en el próximo vídeo. Un saludito. Chao.